En palabras del maestro, como discípulos de la enseñanza, deben saber que hay cualidades a desarrollar si quieren manifestarse como un miembro vivo, activo y luminoso. Aprendan a amar y a realizar el silencio. De lo contrario, aunque estén aquí con su cuerpo físico, su alma y su espíritu estarán siempre en otra parte. No basta invocar el bien para que se aloje en ustedes. Mientras no hayan hecho desaparecer ciertos elementos impuros, nocivos, el bien al que llaman dará vueltas a su alrededor, pero no podrá penetrar en ustedes. Oración de purificación. Que venga el Espíritu Divino y purifique este espacio con su gran luz. Que el Espíritu de Dios nos sostenga en todos estos días con su amor eterno. Amén. Que venga el Espíritu Divino y purifique este espacio con su gran luz. Que el Espíritu de Dios nos sostenga en todos estos días con su amor eterno. Amén. Que venga el Espíritu Divino y purifique este espacio con su gran luz. Que el Espíritu de Dios nos sostenga en todos estos días con su amor eterno. Amén. Ahora todos juntos consagramos esta reunión al Señor Dios, nuestro Padre Celestial, a la Madre Divina, a Cristo, al Espíritu Santo, al Arcángel Miguel, para su honor y gloria, para la luz y para que ninguna fuerza pueda obstaculizarla o interrumpirla. Amén. Así sea.
A continuación, haremos un ejercicio encendiendo la vela. La primera cosa que debemos hacer antes de encender una vela es consagrarla. La tomamos en nuestras manos, la miramos, pensamos: enciendo esta vela para la gloria de la luz, para la gloria del ángel del fuego. A continuación, encendemos la vela. Observamos la llama y decimos: llama bien amada, símbolo del Espíritu Santo, símbolo del fuego cósmico, símbolo del sol, entra en mí, impregna mis células para que el Espíritu Santo descienda un día sobre mí y establezca en mí su morada. Oh Espíritu, ilumíname para que me abrace con un fuego inextinguible para la gloria de Dios. Finalmente, observamos la llama. Tenemos en mente que trabajaremos con el cuerpo mental para que el pensamiento se ilumine. Nos acercamos, abrimos la boca y aspiramos tres veces. Retenemos el aliento un momento y luego exhalamos. Dans nos réunions, dans nos méditations, nous devons arriver à concentrer nos pensées, nos forces collectives sur un point, un centre, un but. Ce but peut être individuel et peut être aussi collectif. Mais l'idéal, c'est qu'il soit les deux à la fois. Si on les réunit avec sagesse, avec mesure, ils sont tout à fait bienvenus, nécessaires, indispensables. Il faut s'occuper de ses propres problèmes, mais aussi des questions collectives. Si vous vous oubliez complètement, s'il n'y a que la question collective qui compte pour vous, ah, vous allez peut-être souffrir et il se peut péricliter. Et si vous vous occupez exclusivement de vous-même, et vous entrez en contradiction avec la collectivité, vous oubliez que vous n'êtes qu'une petite partie d'un tout avec lequel vous devez faire des échanges raisonnables et harmonieux pour maintenir l'équilibre. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi rien ne va plus, pourquoi vous vous sentez bloqué. La vraie sagesse nous conseille donc les deux, les autres et nous-mêmes. Palabras del maestro Om Ra'am Mikael Ivanhoe sobre la meditación láser.
para poder alcanzar y ayudar a toda la humanidad, hace falta un láser formado por un gran número de personas concentradas en la misma idea. Si lo hacemos juntos, su potencia se amplificará considerablemente. Al concentrarnos en temas diferentes, incluso en el mismo tema, nuestra imaginación no permite que la meditación sea unificada, porque imaginamos cosas diferentes. Mientras que si nos concentramos todos en la luz, lo que no es difícil, porque todos sabemos lo que es, cada uno se sentirá sostenido en su esfuerzo y produciremos juntos una vibración idéntica de un poder inaudito, porque cada uno vibrará al unísono con la luz. Haremos este ejercicio con la luz, conectándolo con la respiración. Pueden utilizar la llama de la vela, el sol, el fuego. Inspiramos pensando que atraemos la luz y exhalamos pensando que la proyectamos sobre nosotros mismos, sobre nuestros órganos, sobre nuestras células. Realizamos esto varias veces. La segunda parte de este ejercicio consiste en que una vez que hayamos atraído la luz, inspiramos la luz, y cuando la expiramos, imaginamos que la proyectamos al mundo entero. Sin embargo, el maestro Omram afirma que solo es posible hacer este segundo ejercicio después de haber hecho durante mucho tiempo el primero y después de haber reemplazado dentro de nosotros muchas partículas apagadas y enfermizas por partículas de luz. Hay que esperar
a sentir que el trabajo de transformación y de purificación ha tenido éxito, para que nos podamos permitir dar a los demás lo que nosotros hemos recibido. Les proponemos realizar este ejercicio todos los días con la luz, para más adelante realizar todos juntos esta segunda parte. La buena oración. Señor, Dios nuestro, dulce Padre celestial, que nos diste la vida y la salud para regocijarnos de tu presencia, envíanos tu Espíritu para cuidar de nosotros y protegernos de los malos pensamientos. Enséñanos a cumplir tu voluntad, a santificar tu nombre y a glorificarte permanentemente. Santifica nuestro espíritu, ilumina nuestros corazones y mentes para que cumplamos tus mandamientos. Inspíranos con tu presencia, tus pensamientos puros y guíanos en tus caminos, para que te sirvamos con alegría. Nuestra vida, que dedicamos a ti para el bien de nuestros hermanos, tú bendícela. Socórrenos y asístenos para que crezcamos en conocimiento y sabiduría, para que aprendamos de tu palabra y permanezcamos en tu verdad. Guíanos en todos nuestros pensamientos y actos que realizamos en tu nombre, para que tu reino llegue a la tierra. Alimenta nuestras almas con tu pan celestial. Susténtanos con tu poder para que nuestras vidas sean fructíferas. Y al darnos todas tus bendiciones, danos también tu amor, para que sea nuestra eterna ley. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre. Amén. Ide, 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 сам той иде да помага той, мощния, силния да помага той. Ние ще работим с любов да помага той. Иде, иде. Иде,
Samtoi ide, ide, ide. Samtoi ide, ide, ide. Samtoi ide. Допомагатой, допомагатой, допомагатой. Мощният, силният, допомагатой. Мощният, силният, допомагатой, допомагатой, допомагатой. Ние ще работим с любов, ще работим с любов. Допомагатой, допомагатой. Мощният, силният, допомагатой. Да помага той, да помага той, да помага той. Del intelecto a la inteligencia. En su origen, el hombre era un espíritu puro, creado a imagen de Dios, y vivía en el seno del Eterno. Pero todo lo que había vivido en la paz, en la bienaventuranza y en la luz, quedó olvidado y prácticamente enterrado en el transcurso de su descenso a la materia. Sin embargo, aquella experiencia quedó inscrita en esta región que los iniciados llaman supraconciencia, que es la región del futuro y del pasado lejano, pero mucho más lejano aún que el pasado que tenemos en común con los animales, el pasado de nuestra vida en el paraíso. Para que este mundo sublime pueda aflorar a la superficie y expresarse,
El hombre tiene que dejarse llevar por ciertos impulsos, pero, evidentemente, es necesario un trabajo previo de organización y de purificación interna para abrir algunos caminos hasta esta región. Solo entonces se desencadenarán corrientes divinas de pura luz, de pura música, de pura inspiración. En el estado actual de nuestro desarrollo, es preferible que no os abandonéis a vuestros impulsos, sino que los controléis, que los dominéis gracias al trabajo del intelecto, porque esta es la verdadera función del intelecto, controlar, dominar ciertos impulsos instintivos que quizás eran buenos en el pasado, pero que hoy son malos. Debéis acostumbraros a reflexionar, a analizar los móviles de vuestros actos, a fin de seleccionar y quedaros solamente con aquello que es útil y benéfico para vosotros mismos y para los demás. El intelecto siempre tendrá que hacer este trabajo de organización, de clasificación, de armonización, para que el hombre pueda ser utilizado por las corrientes divinas. Vemos a muchos hombres extremadamente instruidos en todos los campos, pero que continúan viviendo de manera tan desordenada, deshonesta y criminal como los ignorantes, e incluso peor que ellos, porque su saber les da más posibilidades de triunfar en lo que emprenden. Un punto esencial se les ha escapado. Al desarrollar enormemente el intelecto o la capacidad de conocer, no han experimentado la necesidad de cultivar al mismo tiempo una facultad capaz de vivificar su saber. Y ahora, el mundo entero está atrapado en este engranaje. Son fríos y están petrificados, porque esta es la naturaleza del intelecto. Es frío, no está vivo ni animado. La instrucción es algo positivo, pero no puede salvar al mundo, sino todo lo contrario, porque cuanto más se empuja a los humanos en esta dirección, más utilizan sus conocimientos para dominar a los demás, para esclavizarlos, para imponerse. Mirad cómo se comporta toda esta gente capaz e instruida. Es necesario ver cómo actúa la instrucción sobre la mayoría de los seres humanos. Se consideran seres superiores y se vuelven orgullosos, altaneros, ambiciosos, fríos. Pues bien, esto es muy negativo. Aunque conozcáis todas las ciencias de la tierra, debéis mostraros sencillos, cálidos, acogedores. Un saber que no es vivificado por el espíritu solo puede llevar a la destrucción. Desarrollar el talento no basta, porque el talento aún corresponde al nivel de la personalidad. Y hasta se puede decir que para la mayoría de los seres humanos, los dones intelectuales y artísticos solo son una ocasión para alimentar a la personalidad. Hay que ir más lejos y desarrollar las cualidades que hagan de vosotros un genio, un santo, un iniciado. Tener talento no debe ser, pues, vuestro ideal. Vuestro ideal debe ser el más elevado, llegar a ser como el sol, hacer brotar la vida, despertar, inspirar y fertilizar a las criaturas como el sol.
La desgracia de los seres humanos es que, al cultivar su intelecto, cortan su relación con el mundo. El intelecto no es suficiente para resolver los problemas de la existencia. Es capaz de reflexionar para darse cuenta de lo que sucede, pero no para encontrar una verdadera solución. Sus soluciones son siempre mediocres: obrar astutamente, timar a los demás, despojarles, destruirles para afirmarse a sí mismo. Por eso, el intelecto todavía no es la inteligencia. Es demasiado egoísta, demasiado limitado. La verdadera inteligencia comienza cuando el hombre, habiendo aprendido a conectar su intelecto con el mundo superior de la supraconciencia, es capaz de dominar sus pensamientos y sus sentimientos, utilizándolos en beneficio del mundo entero. Acordaos de lo siguiente: es normal que el hombre utilice su intelecto para acumular conocimientos que le permitan actuar sobre la materia, pero lo que debe inspirar su actividad es la voluntad de hacer descender las corrientes celestiales de la supraconciencia hasta la conciencia, e incluso hasta la subconciencia, de forma que el subconsciente quede limpio, purificado, y las fieras sean subyugadas. Solo entonces el intelecto se convierte verdaderamente en inteligencia. Oración de las fuerzas del bien. Señor, que todas las fuerzas del bien sean desatadas, que se pongan en marcha para transformar el mundo entero, que todas las fuerzas del bien, en forma de amor, luz y pureza, se pongan a trabajar para vencer el mal, a fin de que el reino de Dios y su justicia venga lo antes posible a la tierra y la da de oro entre los humanos.
Amén, que así sea. Señor, que todas las fuerzas del bien sean desatadas, que se pongan en marcha para transformar el mundo entero, que todas las fuerzas del bien, en forma de amor, luz y pureza, se pongan a trabajar para vencer el mal, a fin de que el reino de Dios y su justicia venga lo antes posible a la tierra y la da de oro entre los humanos. Amén, que así sea. Señor, que todas las fuerzas del bien sean desatadas, que se pongan en marcha para transformar el mundo entero, que todas las fuerzas del bien, en forma de amor, luz y pureza, se pongan a trabajar para vencer el mal, a fin de que el reino de Dios y su justicia venga lo antes posible a la tierra y la da de oro entre los humanos. Amén, que así sea. Señor Dios, Creator du ciel et de la terre, Maître de l'univers, Père clément et miséricordieux, Centre de l'univers, âme universelle, source de la vie et de la lumière, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Maître de l'univers, Père clément et miséricordieux, Centre de l'univers, âme universelle, source de la vie et de la lumière, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Maître de l'univers, Père clément et miséricordieux, Centre de l'univers, âme universelle, source de la vie et de la lumière, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Thank you.